¡Hola, campeonas y campeones! Hoy les mostraré cómo realizar un trofeo de reconocimiento para algún evento escolar. En este caso, el motivo de la celebración corresponde al proyecto de unificación del colegio que cumple 20 años. Y por esa razón, se promovió un concurso para diseñar un logo que exalte los valores y cualidades materiales e inmateriales del colegio. Así que sin más preámbulo... Materiales son... Lo primero que vamos a hacer es un dibujo boceto de una posible propuesta de diseño del trofeo, jugando con la contraforma, que ustedes ya saben que son los espacios positivos y negativos. Luego vamos a tomar el MDF, que en este caso es de 3 milímetros, y empezaré a cortar con un bisturí, pasándolo varias veces. Este trabajo siempre debe realizarlo un adulto. Seguidamente, tomaré un trozo de papel lija para pulir las imperfecciones de los cortes. El siguiente paso es muy sencillo. Tomaremos el colbón y con un pincel empezaremos a bordear y aplicar en las zonas donde queremos que se vea con escarcha. Ahora, con un poco de vinilo o acrílico dorado, cubriremos el resto de la superficie del MDF. En esta parte, les recomiendo realizar varias pasadas. Luego, tomaremos un emplomado dorado, que es un delineador que se utiliza para vitral, y crearemos el número 1, con una textura de bajo relieve. También podemos incluir algunas palabras con acrílico negro para que contraste mucho más. Mientras se seca, tomaremos las piezas de la base del trofeo, que en este caso son 5, un cuadrado y 4 rectángulos, que pintaremos con acrílico negro. Y después de dejarla secar, tomaremos el colbón madera y armaremos las piezas de tal forma que sostenga la placa y se vea una base escalonada. Después de dejar secar el colbón madera, aproximadamente 2 horas, combinaremos resina A y B. Aquí les dejo un video explicativo de cómo utilizar la resina. Y este es el resultado final, que podemos acompañar con un libro de arte y unos marcadores multifuncionales, para dejar volar la imaginación. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, campeones!